Hola amiga, hola amigo, ¿cómo estás? Te mando un fuerte saludo desde aquí donde yo me encuentro hasta donde tú te encuentres. Gracias por estar en mi canal y te pido que me des un like y te suscribas a mi canal para llevar hasta lo más lejano del mundo la palabra de Dios. Estamos en Romanos capítulo 10. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo por Dios, pero no de acuerdo con un conocimiento pleno, pues ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Moisés escribe de la justicia que es por la ley. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para hacer descender a Cristo. Ni, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más bien, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y si crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. Porque la Escritura dice: todo aquel que cree en Él no será avergonzado. Porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán sin que sean enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de las cosas buenas. Pero no todos obedecieron el Evangelio, porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Por esto, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Pero pregunto, ¿acaso no oyeron? Claro que sí. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los confines del mundo sus palabras. Pero pregunto, ¿acaso no comprendió Israel? Moisés fue el primero en decir: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es mío, con una nación sin entendimiento os provocaré a enojo. También Isaías se atreve a decir: fui hallado entre los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Romanos capítulo 11. Por tanto pregunto, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque yo mismo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no rechazó a su pueblo, al cual conoció de antemano. ¿O no sabéis lo que dicen las Escrituras en el caso de Elías cuando consultó con Dios contra Israel? Dice: Señor, han matado a tus profetas y han derribado tus altares, y yo he quedado solo, y procuran quitarme la vida. ¿Pero qué le dice la respuesta divina? He dejado para mí 7000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, en este tiempo presente, se ha levantado un remanente según la elección de gracia. Y si es por la gracia, no procede de las obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. ¿Qué pues? Lo que Israel busca, eso no alcanzó, pero los elegidos sí lo alcanzaron, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos para no ver y oídos para no oír hasta el día de hoy. Y David dice que su mesa se convierta en trampa y red, en tropezadero y retribución para ellos, que sus ojos se oscurezcan para no ver y haz que su espalda se doblegue para siempre. Pregunto pues, ¿acaso tropezaron para que cayesen? De ninguna manera, más bien, con la transgresión de ellos
ha venido la salvación a los gentiles, para que ellos sean provocados a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su fracaso es la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más será la plena restauración de ellos? Y a vosotros los gentiles digo, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, por si de alguna manera pueda provocar a celos a los de mi carne y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si la exclusión de ellos resulta en la reconciliación del mundo, ¿qué será su redención sino vida de entre los muertos? Si la primicia es santa, también lo es toda la masa, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado entre ellas y has sido hecho copartícipe de la raíz, es decir, de la abundante savia del olivo. Savia del olivo. No te jactes contra las demás ramas, pero aún te jactes en contra de ellas. No eres tú quien sustentas la raíz, sino la raíz a ti. Entonces dirás, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Está bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por tu fe estás firme. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Considera pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en su bondad. De otra manera, tú también serás cortado. Y ellos también, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, porque Dios es poderoso para injertarlos de nuevo. Pues si tú fuiste cortado del olivo silvestre y contra la naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Hermanos, para que no seáis sabios en vuestro propio parecer, no quiero que ignoréis en este ministerio que han acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, quitará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que, en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. De igual manera, vosotros en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Asimismo, ellos han sido desobedientes en este tiempo para que por la misericordia concedida a vosotros, también a ellos les sea ahora concedida misericordia, porque Dios encerró a todos bajo desobediencia para tener misericordia de todos. Oh, la profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios e insecuntrables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que sea recompensado por él? Porque de él y por medio de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Romanos capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, más bien, transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Digo pues a cada uno de vosotros, por la gracia que me ha sido dada, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, más bien que piense con sensatez conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, pero todos somos miembros los unos de los otros.
De manera que tenemos dones que varían según la gracia que nos ha sido concedida. Si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si es de servicio, en servir. El que enseñe, úselo en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que comparte, con liberalidad. El que preside, con diligencia. Y el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo y adhiriéndose a lo bueno, amándonos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, no siendo perezosos en lo que requiere diligencia, siendo ardientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, pacientes en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Tened un mismo sentir los unos por los otros, no siendo altivos, sino acomodándonos a los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, tened paz con todos los hombres. Amados, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Más bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Romanos capítulo 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido constituidas. Así que el que se opone a la autoridad, se opone a lo constituido por Dios, y los que se oponen recibirán condenación para sí mismos. Porque los gobernantes no están para infundir el terror al que hace lo bueno, sino al que hace lo malo. ¿Quieres no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su alabanza. Porque es un servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no lleva en vano la espada. Pues es un servidor de Dios, un vengador para castigo del que hace lo malo. Por lo cual, es necesario que estéis sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por motivos de conciencia. Porque por esto pagáis también los impuestos, pues los gobernantes son ministros de Dios que atienden a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, salvo el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque los mandamientos: no cometerás adulterio, no cometerás homicidio, no robarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, se resumen en esta sentencia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Y haced esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cercana de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Despojémonos, pues, de las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos descendentemente como de día, no con glotonerías y borracheras, ni en pecados sexuales y desenfrenos, ni en peleas y envidia. Más bien, vestíos del Señor Jesucristo, y no hagáis provisión para satisfacer los malos deseos de la carne.